¡Hey! ¿Qué tal, Spartans? Antes de comenzar les quiero agradecer que ya hemos llegado a la meta de 90.000 suscriptores. Y para agradecerles voy a estar regalando 10 códigos de Xbox Live Gold cada uno de 3 meses. Sé que no es mucho, pero con esto quiero devolverles el apoyo que siempre han estado dando a los videos. Para participar es muy sencillo. Solo vayan a mi cuenta de Mixer y síganme. Aprovecho para darles a conocer esta nueva cuenta donde estaré jugando casi al diario con ustedes. El link hacia nuestro Mixer estará en la descripción del video. Daré a conocer a los ganadores dentro de una semana. Así que sin más comencemos con este video. Urdidacta fue el antagonista principal en Halo 4, el primer juego de Halo con el mando de 343 Industries. Su final de dicho juego para muchos no les ha quedado claro, y esto es debido a que la mayoría de los jugadores de Halo no tienen conocimiento del material extra a los videojuegos, como novelas, cómics, etc. 343 en un principio hizo que para entender por completo la historia de los videojuegos tuviéramos que conocer dicho material extra. Pero ahora en Halo Infinite han confesado que esto cambiará, y ya no será necesario el conocimiento de dicho material extra para comprender la historia central del juego. Bueno, en este video vamos a hablar acerca del Didacta y su posible regreso en Halo Infinite. El Didacta es un Prometeo Forerunner que estaba a cargo de todo el ejército Forerunner. Su fiel creencia en el manto lo llevó a oponerse a la construcción de los Halo, ya que sabía que el dominio era una creación precursora, y que al activar la matriz de Halo el dominio se perdería junto con toda la arquitectura precursora. Durante la guerra humano-Forerunner, Urdidacta regresó a Requiem, donde implantó las esencias de los humanos a sus nuevas máquinas prometeas, dando vida a su ejército mecánico. En su trama maniática, las máquinas vencerían a los Flood, y los Forerunner estarían bajo su mando, usando a Requiem como el centro de su poder. Una vez que el Flood fuera eliminado, Urdidacta empezaría una campaña para eliminar a la humanidad y a cualquier otra especie que fuera una amenaza contra los Forerunner. La bibliotecaria, devastada por lo que su esposo había hecho, siguió a Urdidacta a Requiem para tratar de detenerlo. Para este punto, solo uno de los Prometeos de Didacta no había sido convertido en máquina. El Didacta pensaba usarlo como su segundo al mando. A pesar de que este fingía ayudarlo, su apoyo no era más que miedo, y prometió ayudar a la bibliotecaria a encerrar a Urdidacta en un criptum. El Didacta entró en un estado de meditación y se sentía seguro, cuando fue confrontado por la bibliotecaria después de una pequeña pelea. La bibliotecaria incapacitó al Didacta por la fuerza y lo puso en un criptum, sellándolo en Requiem, con la esperanza de que meditara, entrara al dominio y dejara sus locos planes. Si todo salía bien, el Didacta educaría a los humanos para que heredaran el manto de responsabilidad, además de darles la llave de Janus. La bibliotecaria selló Requiem y controló a los Prometeos, dándoles orden de prevenir que el Urdidacta se despertara antes de que acabara su meditación. La historia del Didacta y los Forerunner antes de los acontecimientos de Halo 4 es muy extensa, abarcando varias novelas, y lo que acaban de escuchar es un gran resumen. En julio del 2557, los restos de la UNSC Farron Antedown, llevando a John 117 y a su compañera Cortana, llegaron a la órbita de Requiem, donde fueron interceptados por una flota del Covenant. Después del aterrizaje, el Spartan y las fuerzas Covenant se enfrentaron a las fuerzas Prometeas, hasta el descubrimiento del Krypton del Didacta, el cual confundieron con un repetidor de comunicaciones. Aún estando en hibernación, Urdidacta tenía control parcial de los sistemas de Requiem, siendo capaz de manipular la señal de la UNSC Infinity y enviarla a John para así ser liberado. Al ser despertado, el Didacta fácilmente controló al Spartan con sus habilidades. Ignorando el plan de la bibliotecaria, declaró que la humanidad no debía tener el manto. Inmediatamente después de despertar, el Didacta retomó el control de los Prometeos, y luego se le unieron las fuerzas del Covenant Tormenta. John y Cortana reconocieron el peligro de Urdidacta, y después de que la Infinity se estrellara en Requiem, intentaron convencer al Capitán Andrew del Río acerca del peligro. Sin embargo, Del Río optó por salir de Requiem lo antes posible, dejando a John y a Cortana contra el Didacta. El Didacta fue a la Tierra con el Compositor, con las intenciones de evitar que los humanos amenazaran el dominio Forerunner. Sin embargo, el Jefe Maestro abordó su nave con una bomba Havok,
y intentando destruir la nave desde adentro. El Prometeo lo enfrentó, pero Cortana logró tomar el poder del sistema y usar la luz sólida del puente para inmovilizarlo. El jefe puso una granada en el Didacta, tirándolo del puente hacia una ruptura Desli espacial. El destino del Didacta después de eso fue un misterio, al menos solo para los jugadores. Para saber el destino del Didacta después de los eventos de Halo 4 tenemos que dirigirnos a Halo Escalation, una serie de cómics que nos ayuda a comprender la historia argumental y arco entre Halo 4 y Halo 5. Desconocida su supervivencia después de la caída de una ruptura Desli espacial, el Didacta sobrevivió cayendo en la instalación 03, muy cerca de la forja de compositores. Muy poco después de su llegada, el Didacta fue encontrado por el equipo negro, a cuyos miembros mató inmediatamente después de recuperar su conciencia. El Didacta pronto fue encontrado por el monitor de la forja de compositores, 859 Carillon, que había llegado recientemente a la instalación. El Didacta preguntó al monitor dónde estaba el forjador, luego estableció una base en una ciudad Forerunner desértica. Luego le pidió a Carillon que entregara la instalación Halo, la cual estaba ligeramente dañada, para repararla y luego utilizarla como último instrumento de venganza contra la humanidad, a pesar de su pasada oposición a la construcción de los Halo. A cambio, el Didacta le ofreció al monitor que dejaría de crear caballeros prometeos a partir de humanos y que no los llevaría a su planeta, ya que Carillon consideraba a los caballeros prometeos unas abominaciones. Al día siguiente, 26 de julio, Carillon informa al Didacta que un equipo Spartans liderado por John 117 había llegado a la forja de compositores y habían cruzado el portal. Sin embargo, el Didacta considera las acciones de los Spartans intrascendentes y les da la bienvenida a su mundo. El Didacta se enfrentó a los Spartans, más tarde convocó un gran número de caballeros prometeos. Mientras que Carillon había cumplido su parte del trato, el Didacta lo rompió cuando convocó a sus prometeos a la instalación. El Didacta partió hacia el portal con los prometeos, con el plan de reparar el anillo y usarlo contra la Tierra, por lo que el equipo azul persiguió al Didacta, junto con 859 Carillon. Una vez en la superficie de la instalación 03, el equipo azul enfrentó al Didacta, para acabar con él de una vez por todas. Sin embargo, John 117 solo logró clavarle un cuchillo en el ojo en un ataque sorpresa. El Didacta, lamentando no haber matado a John cuando tuvo la oportunidad, lo levantó en el aire y empezó a apretar el casco del Spartan. Antes de que el equipo azul pudiera salvar a John, el Didacta se los arrojó, dejando a los Spartans indefensos. Antes de que el Didacta pudiera acabar con ellos, Carillon lo atacó por detrás y luego lo teletransportó a la sala de control de la instalación 03. Cuando John fue a la sala de control con el índice de activación en sus manos, llegó a la conclusión de que el Didacta no podía ser asesinado por métodos convencionales, por lo que debió tomar un enfoque diferente. John introdujo el índice en el núcleo para desactivar la seguridad del anillo, permitiendo a Carillon expulsar el fragmento del anillo donde estaba la sala de control. Carillon rescató a los Spartans mientras que el fragmento cayó sobre la forja de compositores, desintegrando al Didacta, pero almacenando su esencia digital. Ahora ya, como sabemos Spartans, Urdidacta no murió al final de Halo 4, sobrevivió e incluso puso en juego un nuevo plan para vengarse contra los humanos. Pero gracias al equipo azul sus planes se vieron frustrados, y en el intento su conciencia fue digitalizada y su cuerpo desintegrado. Aquí es donde nos toca pensar, ¿qué pasará con él y será acaso que volverá? Como vimos, tras su primer derrota en Halo 4 quiso vengarse contra los humanos. Esto nos quiere decir que sin importar cuántas veces pueda perder, Urdidacta siempre será fiel a su creencia que los humanos no deben ser quienes tengan el manto de responsabilidad, y siempre hará hasta lo imposible para evitar que esto suceda. Por ahora su alma o conciencia se encuentra digitalizada. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, el Didacta ya no cuenta con un cuerpo físico, pero su conciencia aún se encuentra en alguna parte, algo parecido a una inteligencia artificial, así como lo es Cortana o el Guardián Eterno. Y menciono a este último ya que fue el segundo antagonista en Halo 5 Guardians. Ya conociendo que el Didacta no se dará por vencido, la única posibilidad de que vuelva sería encontrando un nuevo cuerpo que almacene su esencia digital. A partir de aquí comenzaré a teorizar.
El hecho de que el Didacta regrese en Halo Infinite todo dependerá de 343 Industries en si utilizar a este personaje para la historia o dejarlo en el limbo como hasta ahora se encuentra. Pero en caso de volverlo a ver, pienso que el Didacta podría hacerse del control del cuerpo del Guardián Eterno, ya que si lo pensamos es perfecto para él, pues el Guardián Eterno es una inteligencia artificial, por lo que hacerse de su cuerpo podría ser una buena opción para él. Y al llevar a cabo esto, el Didacta tendría al alcance todos los mandos del dominio, ya que recordemos que el Guardián Eterno es el protector del manto. Una vez hecho esto, el Didacta dentro del cuerpo del Guardián Eterno surge una gran pregunta: ¿se aliaría con Cortana o lucharía contra ella? Segunda teoría, el Didacta al estar digitalizado de alguna manera pudo hacerse del control de algún fragmento de Cortana y esté llevando a cabo un nuevo plan pero desde las sombras, haciendo creer a todos que Cortana es quien está ejecutando dicho plan. ¡No permitiré que te vayas de este planeta! Todo esto desde Halo 4 gira en torno al manto de responsabilidad, por lo que no es una locura pensar que el Didacta podría volver en Halo Infinite. Así que Spartans, díganme en la caja de comentarios qué teoría creen que sea la más acertada y qué ocurriría en Halo Infinite. O si ustedes tienen sus propias teorías, me gustaría leerlas en la caja de comentarios. Y bueno, para finalizar voy a mandar saludos a los miembros del canal, el cual tienen como beneficio un saludo al final de todos los videos. Recuerden, Spartans, que los saludos hablados es a partir del nivel Marine. Así que un gran saludo para Joshua117, Joaquín Olivares, DrogRiff77, Me Dicen John, BladeinWolf8016 y para Fabiola Morales. Así que sin más, Spartans, nos vemos en un próximo video. Like y suscríbanse. ¡Adiós!